to the Steve C. TV network. Today I have here Carlos De Leon with WBO World Champion Wilfred Mendez. I'd just like to ask you two gentlemen, Mr. Mendez, what does it feel like being a world champion and what it took to get there? ¿Cómo te sientes de ser campeón y cómo se siente estar en esa posición? Pues se siente súper bien, ya que en mi país soy el único campeón actual que hay en Puerto Rico. Yo soy el único campeón que tiene Puerto Rico hasta ahora. Es una experiencia súper súper linda y eso me hace creer más en mí y sentirme como bien. They say he's feel good to be a world champion. I'm the only champion that have Puerto Rico right now. You know, Puerto Rico used to have many champions back in the day. So right now, the only champion Puerto Rico is feel good. And he feel like, being top is a lot of responsibility to take care of business in the next fight. Okay. So are you signed with Mayweather yet, or are you trying, or you know what's your call? Me dice que si tú estás firmado con Mayweather o tú estás intentando de firmar con Mayweather. No estoy firmado con Mayweather. El compañero mío Giancarlo Lobo Torres pudo firmar con Mayweather y yo tengo un campamento aquí. Como Giancarlo Lobo Torres está ligado al Spartan Boxing igual que yo, pues estoy acompañándolo a su campamento y cogiendo experiencia de las grandes calidades que hay de peleador en el gimnasio de Floyd Mayweather. He said, he's still not signed with Floyd Mayweather, but he's in training camp with Giancarlo Lobo Torres. He recently signed with Floyd Mayweather promotion. So he say I'm in camp over here, you know, making company to Giancarlo, you know, he absorbing a lot of experience in Mayweather gym because it's a lot of great fighters there. Okay, when do you look to fight again? Have you even thought about fighting again to, you know, when is your next day? Dice, estás intentando pelear otra vez, ¿cuándo es tu próximo fecha de pelea? Sí, he intentado pelear, varias peleas se me han caído por lo de la pandemia del COVID-19, pero ya tengo una oportunidad en pelear en Panamá en a finales de noviembre, si Dios permite. He said he trained to fight recently, but a few fights, it canceled because the coronavirus. So right now we're getting ready to fight in Panama and in the end of November, the next day. Okay, thank you. So what is your experience like? This your first time in America, or have you been here more than once? ¿Esta es tu primera vez en los Estados Unidos o tú has venido varias veces a Estados Unidos? No, esta es mi segunda vez. Ha sido algo súper super nuevo para mí, ya que los estadounidenses tienen una forma muy distinta a hacer campamento, súper más fuerte, y lo he notado en este campamento que he estado haciendo, y esta no va a ser la primera vez ni la segunda, van a ser muchas más, porque me gustó como el estilo de campamento de que hacen aquí los norteamericanos. He said, this is my second time in America, and you know, he like the way American people make training camp, it way different, like back in Puerto Rico, and he like the way the training camp is in America, and he say not the first, not the second time, he's gonna be more time coming back to America to do my training camp. Okay, one more question before I let you go. If by chance there's a card on someone, you know, we have a lot of new things coming up, would it be possible when taking a fight? Ellos dicen, está diciendo que ellos tienen muchos planes, hay muchas cosas que se están hablando, se están negociando. Y si te ofrecen una pelea con la compañía de Floyd Mayweather o una de las compañías que está trabajando PBC, como ellos trabajan, y tú tuvieras la oportunidad que tú quisieras pelear. Sí, por supuesto. Ya si viene una oferta de ellos de pelear, es algo que es conveniente, que conviene.
ya que esa compañía tiene élite a nivel mundial y mi meta es probarme con la mejor calidad y mientras aparezca el reto así, pues yo lo voy a tomar de una. He said yes, he give me the opportunity to fight in one of the big promotions, like, you know, like Floyd Mayweather or PBC, they the same thing. You know, they said a worldwide promotion. It's an opportunity. He got the right, you know, the right, you know, business. We make it happen. Okay. Thank you. And that was Mr. Carlos De Leon and world champion Wilfred Mendez. We hope to see you soon again and talk to you again briefly. Dice que te ve pronto y que ojalá que se puedan sentar otra vez y puedan tener otra charla. Sí, yo espero de nuevo sentarme aquí y no siendo campeón de la WBO, sino siendo campeón unificado de la FIT también o de cualquier otro organismo, que es mi meta. He said he's more than welcome to sit down with you again. Not one time champion. I want to be a champion in the WBO, WBC, or IBF. What, either way, so next time I'm gonna probably want to be in my next interview, I'm going to be multiple champion. That's what I'm talking about. Thank you for coming. Yeah, gracias por venir.